Y el empresario Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, anunció desde la cárcel de Najayo que se dio su fórmula multiplicadora de dinero para pagar a partir del próximo lunes a los más de 500 inversionistas con los que tiene deudas millonarias. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos amplía. Informaciones de último minuto. Mantequilla ofreció la primicia en exclusiva a través de una llamada telefónica al programa El Plato del Día, que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por CDN Radio. O sea que no vendiste la fórmula, la cediste. Se la pasé a un amigo de confianza mientras yo esté preso para que continúen con los pagos, porque nosotros lo que queremos es nuestro compromiso. Desde Najayo, donde cumple 6 meses de prisión como medida de coerción, el popular emprendedor estimó que son cerca de 130 los millones de pesos que adeuda a unas 560 personas. Quizás no vamos a entrar en la captación de fondos, sino con los fondos que tenemos. Trabajar para nosotros honrar con nuestro compromiso. Además de su deuda millonaria, García Peguero habló del revuelo que ha causado Jairo González, otro supuesto multiplicador de dinero que ha sido bautizado como el nuevo Mantequilla. Quiera Dios que no le hagan, quizás, espero que sea inocente, o no sé cuáles son, pero hay que ver que la autoridad haga su investigación. Y para cerrar sus declaraciones en El Plato del Día, insistió en que le ha dado apoyo a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, aunque el dirigente político lo haya negado. Y nosotros, si él dijo eso, creo que él está faltando a un miembro que lo apoyó en el movimiento en la Fuerza del Pueblo. Se espera que a mediados de marzo Mantequilla vuelva a los tribunales para la revisión obligatoria de su medida de coerción. Samuel Guzmán, CDN.